Una vez más nos reencontramos en este maravilloso estadio. Quien les habla, Rodolfo De Paoli, en los comentarios, el señor Latorre, Diego Latorre. Hola, Rodo, una felicidad de estar acá. Un saludo para todos los que están aguardando este partido. Ojalá tengamos un maravilloso espectáculo. No hace falta que le describa el ambiente que hay en el estadio. Lo pueden ver y escuchar. Y es que hoy tenemos un partidazo entre dos equipos muy parejos que se juegan muchísimo. ¿Qué opinas del partido hoy, Diego? Ojalá tengamos una gran jornada de fútbol. Estoy de acuerdo con vos, Diego. Es así nomás. Amigos del fútbol, ya se vive, se siente, se disfruta en este imponente estadio. Ante una verdadera multitud, los jugadores ya están saliendo al campo de juego. ...5-4-3-2-1... ya estamos disfrutando del partido. Se escapa por el lateral, a ver si puede mandar el centro. Siempre tiene el arco en la mira. Olvídense que la pase en una situación así. En cuanto tiene la más mínima oportunidad, le da directo al arco. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Así gana el balón, con inteligencia. Marcó demasiado el pase y lo cortaron. Así pasó por encima del arco. Bueno, se tuvo fe el hombre. No fue malo el intento, pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más. No estuvo mal la construcción de la jugada, pero le faltó un poco de velocidad, de sorpresa para abrir los espacios. ¡Ahí está! ¡Atención que busca un compañero! ¡Allí va, directo al área! La verdad, se vuelve decepcionado. Le pegó muy mal. ¡15 minutos de la primera parte! Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. El centro que va. Es cierto, fue un disparo violentísimo, pero trajo complicaciones para el arquero. El lugar y le pegó como los dioses, con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. Estupendo gol. Atención que busca un compañero. Ahí está el cabezazo. Desviada, muy desviada esa pelota. Está solo, tiene que ser gol. Firme para defender. Falta, infracción, hay tiro libre.
Estamos llegando a los 30 minutos iniciales. Era de lleno. Forzaron saque desde arriba. Dispara. Tira un pase largo al vacío. Esto será saque lateral. Buen trabajo de equipo. Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. No debe estar contento con ese pase. Abre el juego. Lateraliza el ataque. Pelotazo largo frontal. Se viene con todo. Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Los de arriba tienen que moverse un poco más. Los laterales tienen que defenderse. Si no, por más que toquen y toquen, la van a seguir perdiendo. Salen de contragolpe. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Allí va, directo al área. Despeja ese balón que quemaba. Atención, que busca un compañero. No, la pelota no llega a destino. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Estuvieron firmes en defensa, certeros en ataque. Por eso se van al descanso en ventaja, con todo lo que eso implica. Se pone la pelota en juego, amigos. Ya están jugando la segunda parte. La tira al hueco. Señoras, señores, este arquero ataca todo lo que le tiran. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Gol, gol, 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 gol! La distancia en el marcador es de 2 goles. En cuanto impactó la pelota, sabía que tenía destino de gol. Fue un remate soberbio. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso. Estaba atento para cortar. Posición adelantada. Bien por el asistente. Estuvo muy atento. Sí, por muy poco, pero estaba adelantado. Y un corte fenomenal. El arquero pudo lucirse en esa jugada. Gran corte, intercepta y gana el balón. Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. Parecía buena la jugada, pero no le encuentran la vuelta para lastimar. Está bien plantada la defensa rival. Buena chance para la contra. ¡Hay peligro!
Salió desviado el remate. No debe estar nada contento. Desaprovechó una grandísima posibilidad. Ahí va el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Que explote la garganta, que explote el corazón! ¡El autor de un golazo! Estuvo presionado, pero definió como los que saben. La intención fue buena, pero el pase no llegó a destino. Pelota en diagonal. ¡Qué buena pelota, amigos! ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! ¡Está solo! ¡Tiene que ser gol! No, señor. Ese pase nunca llegó a destino. ¡La mete! ¡Bien el arquero! ¡Es fenomenal! Señoras, señores, amigos del fútbol, entramos en el último cuarto de hora. Atención, que busca un compañero. Salió. Y es saque lateral. Atención, va al centro. Así gana el balón, con inteligencia. Tira un pase largo al vacío. Hace una modificación, o dos, sí, mejor dicho dos. El arquero toma la pelota. Bien por la defensa, firme para cortar ese avance. Si no lo frenaban, se iba solito de cara al gol. La tira hacia adelante. ¡Qué buena pelota le pusieron! Pierden la pelota. ¡Gol!
La juega hacia adelante. Aleja el peligro por ahora. Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso. Se tira de palomita. Estaba en posición adelantada. Es lo que pasa cuando la defensa presiona tan arriba. Tiene sus riesgos, pero esta vez le funcionó. Con el silbatazo del juez, se ha terminado el partido. Final de juego. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, cierto, pero realmente ganaron bien.